Genial. Ladraba, lloriqueaba, intentaba rascar. Claro, los vecinos de abajo picando, ¿sabes? El bebé llorando. Y ahora lo que hace es que cuando oye que yo me voy, está así un poco alerta, unos segundos de pie, pero a la que pasa como un minuto, se da la vuelta, se sienta en su cama y chimpún. Y lo voy Wow. comprobando y flipo, sigo flipando. Es gracioso que con vosotros es todo online. Bienvenidos a todos a nuestro siguiente episodio del podcast sobre perros, perros, perros y solo perros y punto, por supuesto. Hoy tenemos una sesión muy especial en la que voy a entrevistar o voy a pedirle a Anabel que nos cuente, porque no va a ser una entrevista, Anabel. Yo te voy a decir, cuéntanos y tú nos contarás cosas. Y queríamos entrevistarte porque estás viviendo un momento muy especial con tu perra Nina, una probablemente mestiza de Rhodesian, que no está muy claro, pero por ahí tiene pinta de serlo. Y has vivido una situación muy frustrante con la perra, muy intensa y sobre todo muy desesperante, porque has adoptado a una perra de la que querías disfrutar, querías ofrecer una vida muy guay. Y de repente te has topado con un problema muy fuerte que es que genera impotencia además y muy típico, por cierto, que es la ansiedad. O sea, la ansiedad de la perra que la ha llevado a tener comportamientos muy descontrolados dentro de casa. Y querría que nos cuentes un poco cuál ha sido tu experiencia, cómo llegó a ti la perra y cómo empezó a ocurrir o a surgir este problema. Pero vamos, de primeras cuéntanos pues cómo decidiste tener una perra y cómo empezó toda esta historia. Anabel, bienvenida. Muchas gracias, Anika. Pues mira, llevaba mucho tiempo mira, era una idea que me rondaba lo de adoptar un perro y le estuve dando muchísimas vueltas, como un año o dos, aquello, ¿será buena idea? ¿No será? Como cocinándolo mucho, ¿no? Porque vivo sola y me daba mucha cosa al salir a trabajar o al salir, ¿no? Pues que se pudiera quedar bien el animal, ¿no? Y era una cosa que a mí me preocupaba. Total, que fíjate tú por dónde. Pues aquí estamos, ¿eh? Todos los problemas de comportamiento que pueden. Sí, o sea, y yo no lo sabía, pero mira, tuve puntería. Entonces, bueno, llevaba tiempo que iba mirando, pues, protectoras por Instagram, había hablado con alguna. El verano anterior estuve a punto de adoptar a un perro que tenía unos 7 años, pero me dijeron, espera un momento porque parece que como que tiene algún problema, vamos a esperar el verano. Y pasado el verano me dijeron, mira, está enfermito ahora y preferimos quedárnoslo nosotros, no sé qué. Y ojo, vaya chasco con Lolo, que me había ilusionado yo, y que me habían dicho además que era súper bueno, que era un perro 10, qué tal. Yo pensaba, guau, es perfecto para mí, Una porque yo no había pregunta, tenido perro hablando nunca. de esto, una pregunta, cuando ellas te dijeron esto, si la protectora te hubiese dado la opción y te hubiese dicho, oye, el perro está enfermo, puedes adoptarlo, pero tendrías que seguir un tratamiento y todo eso, ¿le habrías adoptado? Pues supongo que sí, porque es que era ignorante máxima en ese momento de lo que había, o sea, no sabía tampoco la gravedad del asunto, pero ellas me Claro. dijeron que tal y como lo veían y así, preferían que no darlo a una persona, ¿no? De nuevas, sino Ya. que tuviera oportunidad de tener, de adoptar otro perro del que pudiera disfrutar desde el principio. Sí. Bueno, me lo plantearon así. Y dije, bueno, pues nada, no tiene que ser, seguimos buscando. Y al final llegué a Nina a través de otra protectora, fui a casa de la pareja que la tenía, o sea, no llegó a la perrera, y eran una pareja jóvenes que, bueno, la perra en ese momento tenía 2 años y medio, y bueno, decían que no se podían hacer más cargo de ella por, bueno, motivos, ¿no? Total, que de la protectora me dijeron, bueno, pues prueba, a ver qué tal, porque yo tenía los miedos de, bueno, he tenido perro nunca, ¿no? Eso de, se va a tener que quedar sola, Y nada, y me dijeron, bueno, tómatelo como que son unos días de prueba para romper el hielo y tú ves qué tal. Y bueno,
En ese mismo día me la traje para casa, súper contenta, tal. Y bueno, y el primer día que voy a trabajar, vuelvo bien, pero después, a partir del segundo día, cada día me encontraba el pis en el suelo, ¿no? Una gran meada. Y bueno, yo estaba en contacto con la de la protectora y me decían, bueno, claro, pues puede ser, ¿no? Que se está adaptando o que tenga miedos o lo que sea. Yo, claro, pues pensaba, bueno, no sé, ya se le pasará. No, en ese momento no tenía ni idea de cómo va un perro y claro, pensaba, bueno, pues no sé, a ver qué. Y seguía en contacto con ella, me iban dando como algún tip, ¿no? Pero pues que la sacara por la noche, porque se hacía pis por la noche también. Que la sacara por la noche para que, ¿no? Pudiera hacer pis antes de dormir y así, pero no había manera, o sea, no sé. Y entonces nada, fueron pasando semanas, meses y yo frustradísima de la vida, digo, jolín, ¿esto qué es? ¿Sabes? Claro, no es lo que yo esperaba. Además, yo buscaba un perro que fuera un poco más mayor porque pensaba, bueno, que sea un perro adulto, que no tenga que tener la faena de enseñarle dónde se hace pis, ¿no? Como un cachorro, porque no tenía la disponibilidad tampoco. Y para mí era importante que se quedara bien sola, pero los dueños anteriores, pues, bueno, omitieron información, creo. Pero claro, yo ya tenía la perra, Claro. evidentemente, pues, pues te lo comes y lo gestionas como puedes. Es muy difícil cuando el perro ya está en casa y una vez que lo ves y ya la tienes allí, ya de alguna forma es tuya y la responsabilidad ya te impide ver otras opciones. Por otro lado, quería decirte que me gusta mucho esa mentalidad que tenías de, aún sin saber, porque dices que no tenías ni idea de perros y te llegó de primeras, pero sí tenías la capacidad de pensar, a ver, no tengo tiempo, no puedo educar a un cachorro desde pequeño para hacer las labores de higiene o cualquier cosa que implique mucha dedicación, no puedo, por lo tanto, tú ya escogiste un perro adulto, que encima en las protectoras tienen menos salida los perros mayores y es muy bonito cuando una persona adopta a un perro mayor. Yo he tenido experiencia con muchos clientes míos que adoptaron perros más mayores y ha sido precioso porque, claro, esos perros vienen con, vamos, o sea, están hechos, ¿no? Y fue muy bonita, así que me gusta mucho que aún así lo plantearas, que tú quisieras algo así, ¿no? Sí, y me gusta mucho. Bueno, y sí, perdón que te he interrumpido. Entonces, ¿la perra empezó a hacer pis en casa con frecuencia? Sí, a diario. Sí. Y no paraba el comportamiento y claro, yo no sabía qué hacer ya. Y lo típico, ¿no? Todo el mundo te da su opinión, gente con perro, sin perro, del pipicán, de la calle, de la familia. No, pues se tienes que poner en el hocico con el papel. No, ignórala porque es mejor. No, pues déjala aquí. Bueno, yo no sabía por dónde coger el tema. Mirando en YouTube 30.000 vídeos, ¿no? Claro, cada cual es de una corriente, que esto también es algo que descubrí, ¿no? Porque, claro, unos son más conductistas, otros más de lo emocional. Claro, yo ahí descubrí un mundo, dije, wow, claro, yo busco una respuesta, pero hay 30.000 respuestas a la misma pregunta. ¿Cuál es la buena o cuál es la que me encaja? O no sé qué opino de qué corriente es la que, no sé, con la que yo me voy a sentir mejor o va a funcionar mejor. Total, que iba probando cosas y nada. Entonces, en el primer tiempo llegué a contactar con tres personas. La primera me dijo que me focalizara en el vínculo. Claro, llevaba muy poquitos meses con Nina en casa y veía como que, bueno, pues que era lo primero. Y yo, bueno, vale, vínculo sí, pero la perra se mea cada día y estoy hasta la gorra, ¿sabes? O sea, para mí era como, vale, ok, pero necesito una solución a esto. Porque paciencia y tiempo, ¿esto hasta cuándo, no? Claro que Y ya han me. pasado unos meses, ya has tenido paciencia, ya le has permitido a la perra que se adapte, ya has hecho muchos consejos que te han ido dando por ahí, ¿no? Claro. Entonces luego pasé a otro que era como más, que yo le digo, modo teniente O'Neill.
Era como academia militar, ¿no? Que me decía, esa perra no tiene ansiedad, lo que le pasa es que se aburre y como que fuera súper rígida con ella y tal. Bueno, no sé, es un adiestrador de perros reconocido de la zona, que hace como concursos de estos con perros y tal. Y bueno, pues yo qué sé, por probar, no era una cosa que a mí me resonara, pero mira, me llegó la publicidad de este chico y pensé, bueno, pues prueba. Evidentemente, no funciona. Luego volví a otra más de, como de tipo más emocional, ¿no? Otra vez, como que también tenía una parte conductual, pero tenía más en cuenta lo otro. Me dijo como que tenía una ansiedad de caballo, la perra, que tenía todos los síntomas, ¿no? Pero tampoco me dio como unas pautas claras o un seguimiento cercano, por decirlo de alguna manera, para que yo pudiera avanzar, ¿no? Porque a mí era como que me venía una bola gigantesca y yo no sabía por dónde coger eso. Entonces necesitaba como que me dijeran, vale, haz esto y vemos, ¿no? Haz esto y vemos, que es lo que ahora he encontrado con vosotros. Porque yo no Ay, sabía qué por bueno. dónde ir. O sea, estaba muy perdida y entonces era como, bueno, sí, me estás diciendo que la cierre en esta habitación, pero no sé cuánto rato, cuándo entro, cuándo, no sé, estaba perdidísima. Total, que también fracasado. Fui a la veterinaria, le dije, mira, llevo este camino, no encuentro solución. Venga, pastillas para relajarla. Pues con la dosis inicial, la perra ni comía, casi ni bebía. Y fui y le dije, mira, está drogadísima con esto. Me dijeron, vale, pues vamos a bajar la dosis. Pero era como si nada. O sea, la dosis por su peso, dijéramos, yo la veía que estaba como muy groggy. Y con la dosis más baja parecía como que no le hacía nada. Y total, que fue un tiempo corto, vi que no era la solución tampoco, pues bueno, otra cosa descartada. Luego llegó otra adiestradora. Dios, Anabel, perdón, no sabía toda esta historia. O sea, sé que eres alumna nuestra, sé que estás en nuestro grupo además de seguimiento y claro, nosotros seguimos tu caso, pero claro, desde que estás con nosotros. Pero es que me encanta lo que me estás contando y ya siento la experiencia, evidentemente, pero me encanta porque también me estás haciendo ver qué es lo que tenemos en la actualidad. O como otros profesionales se enfocan. Pero hay una cosa que me está como emocionando de lo que me estás contando y es que realmente me viene a la cabeza todos esos vídeos que comparten en redes sociales de los humanos son una basura, todo el mundo trata mal a los perros, todo el mundo estresa a los perros y lo hace fatal, pero nunca nos acordamos o nunca se menciona a personas como tú que invierten dinero no en uno, ni en dos profesionales caninos, ni en tres. O sea, que de repente me estás hablando que has vuelto por cuarta vez a contratar a un adiestrador canino de nuevo para no rendirte. Y todo eso implica tiempo, frustración, seguir aguantando, por cierto, el problema de comportamiento de la perra, aguantar la impotencia y lo que conlleva probar cosas, gastarte dinero, confiar en profesionales y ver que no funciona y seguir con el problema. O sea, toda esa carga personal que tú llevas, al margen del dinero que has invertido, existe. Y aún con estas, vuelves a contratar al cuarto. O sea, para mí, quiero decírtelo porque no sé si esto se dice lo suficiente, pero me flipa que existan personas como tú. Yo como profesional canina, evidentemente, te lo agradezco, más aún que una vez más lo hayas intentado y que estés con nosotros. Y perdón, solo quería decir esto. Y quiero dedicar este podcast que se me ha olvidado y todos los podcasts lo dedicamos y me acabas de poner una dedicación a huevo, Anabel. Quiero dedicarle este podcast a todas las personas que no se rinden con sus perros, que aun habiendo pasado por experiencias neutrales, ni fu ni fa, con adiestradores, con educadores caninos sin resultados, que sigan confiando en ti misma en este caso y en la perra, porque me flipa que sigas confiando en la profesión,
Pero vamos, que sigas confiando en ti y en tu perra. Quiero dedicarle este podcast a todas las personas que han pasado por lo mismo que tú o que están en un punto igual en el que tú estabas, que nos estás diciendo algo. Así que dedicatoria a tope, a full, estamos con vosotros. Seguid así, enhorabuena y gracias por existir. Y no te interrumpo más, sigue contándonos que estoy enganchadísima. Bueno, y a raíz de esto que dices, ¿no? Bueno, será porque soy cabezona o porque es mi forma de ver la vida, pero yo me negaba a pensar, veía gente de alrededor o los adiestradores mismos, gente profesional que como que me daba un poco la palmadita o sí, mucha paciencia, y era como, no, yo me niego a que toda mi vida con ella sea eso, porque está sufriendo ella, estoy sufriendo yo. Estoy sufriendo por los vecinos, ¿no? O sea, me está limitando la vida. O sea, era como, no, yo por narices que tengo que encontrar una manera para poder volver a vivir tranquila, porque es que esto es insufrible. Y de ahí mi insistencia de, bueno, pues por aquí no, pues por otro lado, algo tenemos que encontrar, porque no puede ser. O sea, para mí no era una opción quedarme de brazos cruzados, porque, Con paciencia. claro, sí, no, paciencia, claro, entonces que vives amargada los 10 años que le quedan igual al animal, o que, no sé. Bueno, pues con estas, otra adiestradora más, que me habían hablado bien, que tenía una parte como más holística también, y yo, bueno, mira, no sé ni qué es lo que hace esta persona bien, bien, pero me la están recomendando, pues voy a probar, ¿sabes? Y bueno, fue bien un tiempo, pero de golpe, o sea, se empezaba a quedar sola, tranquila, Nina, como hasta media hora, no sé si llegó a una hora, ¿no? Iba siendo día tras día, pero llegó un punto que, bueno, que tuvo como una crisis, no se sabe muy bien por qué, no detectamos bien el qué, y empezó a retroceder y la adiestradora me decía, bueno, cuando pasan estas cosas, como que hay que darle tiempo, hay que esperar y se resolverá. Pero esperaba, esperaba, eso no se resolvía, no me daba la solución como para retomar o corregir, ¿no? La actuación de ese momento. Y bueno, entonces ya dije, bueno, pues nada, otra vez cerrar el capítulo y siga rascando, ¿no? Hasta encontrar. Y entonces, nada más cerrar con eso, que vi claro, dije, vale, o sea, a mí esta persona no sabe darme una respuesta y está aquí alargándome, pues chimpún, cerramos chiringuito. Total, que a vosotros ya os seguía desde hace tiempo, y dije, mira, me paso a la línea vuestra, ¿no? Y digo, y a ver qué. Y bueno, entonces entré con vosotros, no sé si fue en enero, febrero. Porque con la anterior había estado como de septiembre a diciembre, más o menos. Y esta vez fue como empalmar una cosa con otra. Y bueno, y entonces empecé con el tema del transportín, de la habituación, a dormir de noche en el transportín. A ratos empezaba a salir dejándola cerrada. O sea, primero cuando yo me iba no la dejaba cerrada, pero en una sesión con Zazu me dijo, oye, que ya se queda por las noches bien, puedes empezar a salir, si son 2 o 3 horas, pues la dejas cerrada y ya está. Y Probamos. bueno, pues empecé a hacerlo así, no se quedaba del todo tranquila Nina adentro, iba teniendo como picos, ¿no? De ladrar y rascar en el suelo de la jaula, intentar abrir. Se calmaba, volvía, se calmaba. Y esto iba como disminuyendo, ¿no? O sea que primero estaba más veces nerviosa dentro, luego menos, entonces, bueno, yo veía una evolución. Pero entonces, después de San Juan, un día de madrugada, estábamos las dos durmiendo a pierna suelta ya, pues tiraron unos cohetes
Y yo me sobresalté porque, claro, no me lo esperaba. Además, era un domingo. Claro. Nina tampoco. Y bueno, se puso súper nerviosa, empezó a ladrar. Y yo, claro, desde la cama respirando, pensando, venga, va, no, que se tiene que calmar sola. No salgas porque te han dicho que no hay que ir, ¿no? Cuando pasa esto. Pero, claro, yo cada vez más nerviosa. La Volvían a perra. tirar un cohete. Digo, ¡ay, no! ¡Qué desastre! Y yo ahí concentrada, vale, ahora mismo saldrías, pero no tienes que salir, venga, aguanta, aguanta. Y bueno, pasó un rato, se llegó a calmar, pero desde aquella noche ya no volvió a haber una noche tranquila. Y pasaron 15 días y eso era insoportable. Y al final tuve otra sesión con Zazu, yo desesperada, llorando. Y Claro. le dije, mira, yo no puedo soportar esto más. O sea, porque la fase de adaptación de al principio, de dormir cerrada por la noche, ya fue durilla. Pero bueno, fue como una semana. En los primeros días era más duro, pero luego veías que iba bajando, ¿no? Pero en esta situación era, no, o sea, cada día fatídico. Yo también me notaba como que cada vez estaba más agotada, porque aparte no podía dormir, porque claro, estaba ladrando toda la noche, Ladrando, o sea, gemía. ladraba, sí, lloriqueaba, intentaba rascar, y esa última noche que ya al final le abrí, claro, los vecinos de abajo picando, ¿sabes? El bebé llorando, y por eso ahí dije, mira, Ya ya está, está, ya no está. puede ser, Hay no que puede hacer ser otra cosa, sí. más. Y claro, yo sin dormir. Todos es como unos 15 días fueron con el desgaste que eso te provoca, ¿no? Más irritable. Estaba enfadadísima con Nina porque era como, joder, tía, lo estabas haciendo muy bien y sé que no es culpa suya porque, pobrecita, ¿no? Pero yo me sentía enfadada. Entonces la sacaba a pasear como a regañadientes, ¿no? Uf, y ahora encima tengo que sacarte a pasear. No me has dejado dormir toda la noche y ahora tengo que jugar contigo. Claro, era como muy frustrante. Y entonces ese día ya habló con vosotros, como que expuso el caso, ¿no? De, vale, aquí Sí. algo está pasando, parece que ha negativizado estar en la jaula y me recomendó de por las noches dejarle abierto. Y a ver qué pasaba. Entonces se volvió a relajar. Yo noté en ella como que sintió que yo la había entendido, ¿no? Claro, llevaba todos esos días ladrando, queriéndome decir, tía, yo aquí esto no lo aguanto, ¿no? No lo puedo gestionar. Y al dejarle abierto fue como, Claro. pudo respirar, me reconoció el gesto. De wow, lo estaba pasando muy mal y me has ahora Pues abierto, por lo tanto, ahora tengo bienestar. Yo también me pude relajar, pude volver a dormir. Y bueno, y lo que hacía y lo que sigo haciendo es que tengo una puertita de estas tipo de como de bebés del comedor hacia el pasillo y la habitación, porque pensé, bueno, la dejo abierta. Pero que no venga a mi habitación a medianoche, ¿no? A olisquear o lo que sea, porque tampoco me interesa que pueda acceder a mí, ¿no? Por la noche, o al menos fuese mi razonamiento. Pensé sí. como, vale, sí, pero no todo, porque si no, vamos a coger aquí y malamente. Y entonces, el primer día bien, el segundo, como a las 3 de la mañana, la escuché que saltaba la puertecita, y yo me desperté de golpe. La pasé a su jaula, esto sin procesar, pero me salió así. Dije, no, esto no. La llevé a su jaula y desde entonces que no ha vuelto a saltar, lo respeta bien. A la hora de irme a dormir, sí que tiene algún momento como de tontear, de, ay, ¿me dejas aquí? O sea, sin cerrarle su puerta de la jaula, pero que tiene algún momento de, ay, voy a intentar salir o me pongo delante, pero. Insisto 3 o 4 veces y al final se queda ahí. Que igual a medianoche sale, se tumba en el suelo
pero luego vuelve, o cuando escucha que yo me levanto, a veces se vuelve a la jaula. Yo por la mañana cuando me levanto paso de ella hasta que no salgo, que es lo que me recomendó Zazu también, Claro. y lo ha entendido muy bien. Y Sobre todo porque en esos momentos la perra la tensa mucho y la pone muy nerviosa cualquier rutina que implique saber que se va a quedar sola. Y por lo tanto, como ella no quiere estar sola, las rutinas que implican que hay un momento de superexcitación cuando tú apareces, fortalecen el no querer estar sin ti. Entonces, normalizar tanto el que te vas como el que vuelves, es decir, vamos a normalizarlo en tu cabeza, le ayuda mucho a los perros a no sobresaltarse emocionalmente tanto a tu ida como a la venida. Da igual que el perro se sobresalte, entre comillas. Da igual que el perro se excite o que se sobresalte cuando tú vienes de alegría barra excitación, que la gente confunde la felicidad con la excitación. Pero bueno, da igual que el perro en un principio se resalte. El problema de que el perro se resalte cuando tú vienes porque le estás saludando mucho es que el reloj biológico de tu perro, cuando tú vas a venir, se activa mucho antes, unos 20 minutos antes de que llegues. Y eso, desde entonces, hay un cuadro de ansiedad hasta que tú vuelves. ¿Por qué? Porque cuando vuelves es el momento del día. Entonces, claro, fomentamos sin querer el que antes de que vuelvas, la perra entre en un cuadro de ansiedad y empiece a liarla. Entonces, al normalizar tu entrada, porque la gente muchas veces dice, qué cruel, bueno, la gente dice muchas tonterías, pero una de todas es, qué cruel. ¿Por qué no la vas a saludar cuando vuelves? Bueno, pues el motivo es este. No, uno, no es no saludarla, que la gente también es muy radical y radicaliza mucho las cosas en la cabeza. No es no saludar a la perra, es no sobresaltarla emocionalmente en el momento en el que pasas por la puerta. Es entrar a casa, normalizar la entrada, ayudarle a la perra que normalice que tú has venido a casa y una vez que la perra está tranquila, tú la vas a saludar, vamos, o sea, y ya lo que quieras, ¿no? Y perdón. Sí, la verdad que ha sido muy importante, tanto esto de por la mañana, de cuando me levanto, no hacerle caso hasta que vamos a salir. Yo noto que le ha bajado muchísimo el nivel de ansiedad. Y también al llegar de la calle, esperar un rato hasta que no la saludo, ¿no? Esto que decías de ignorarla al llegar y así. Y ahora. Espera un momento, Sí, perdón, porque que te he interrumpido, porque me reubico. además. No, tranquila. Ahora, hace unos días. Ah, bueno, esto de que empezó a dormir con la puerta abierta por las noches, ¿no? Que comenté por el grupo de Facebook que bueno, que estaba mejorando y Zazu me dijo: no dejes de hacer salidas cortas, porque tampoco es ahora todo que esté acompañada dentro del día y así, ¿no? Y entonces sí que hice un día un poquito más larga, como no sé si fueron 1 hora y media, 2, un día o 2. Pero luego, a partir del domingo pasado, fue que tengo aquí el calendario para ubicarme, ¿sabes? Porque esta semana ha sido la de las grandes hazañas. Y fue desde el domingo, del día de las votaciones, que fui a votar y dije, vale, como me ha dicho Zazu, que tengo que ir dejándola sola a ratos. Yo estaba ahí como un poco cagada de, no quiero ahora hacer un paso atrás. Pero pensé, bueno, tengo la escuela aquí al lado, en como mucho en un cuarto de hora estoy de vuelta, ¿no? Me había dejado la tarjeta censal en el paseo de la mañana. Y dije, mira, ya está, excusa perfecta. Vuelvo, la dejo en casa y salgo una salida cortita. Pues bueno, dejé la cámara puesta y se quedó bien. Luego volví a salir 5 minutos y se quedó bien. ¿Sabes? Cuando tienes que mirar o comprobar las cosas como 5 veces porque no te lo puedes creer, dices, Dios, ha llegado el momento, ha llegado el momento, qué emoción. Y eso no me lo creía. Y al día siguiente volvió a pasar. Y al día siguiente volvió a pasar porque tenía la cosa de, no vaya a ser esto como la suerte del principiante de, ha pasado una vez y cuando se repite. Sí. Y hoy se ha quedado 3 cuartos de hora. Wow.
con la puerta cerrada suya de la jaula y eso yendo mirándola por la cámara. Y ahora lo que hace es que cuando oye que yo me voy, está así un poco alerta, unos segundos de pie, pero a la que pasa como un minuto, se da la vuelta, se sienta en su cama y chimpún. Y yo lo voy Wow. comprobando y flipo, sigo flipando. Es como que de golpe ha hecho un clic y estoy contentísima, porque hace 2 semanas con Zazu, de verdad, o sea, estaba desesperadísima y que ella me decía, sobre todo, sigue, que lo estás haciendo bien. Yo pensaba, ¿qué fe tiene esta mujer en mí? Me decía, estate tranquila porque no cae en saco roto todo el esfuerzo, todo el trabajo hecho. Y yo, bueno, si tú lo dices, pues vale. Mira qué Yo importante sigo. es, bueno, para los oyentes, Zazu, que es la profesional de la que estamos hablando, Zazu pertenece a nuestro equipo, es una de nosotros, de los tres profesionales que hay al cargo de llevaros. Y claro, Anabel está en un grupo de seguimiento personalizado que tenemos para las personas que están en un programa de videotutoriales, el programa 360, que se puede hacer solo, pero tiene esta opción de grupo de seguimiento. Y Zazu es la que es la encargada, la responsable y la profesional que os hace el seguimiento a todos y se reúne con nosotros también y estamos todos pendientes de vosotros, pero Zazu es la que transmite, digamos, los mensajes y está con vosotros a diario. Quería, por si alguien estaba hablando, pensando quién es esta y dónde está Anabel, ¿no? Pues lo quería explicar. Entonces, aquí hay una cosa chula y es que Zazu tiene razón porque muchas veces hacemos las cosas y pensamos que caen en saco roto cuando se rompen a los pocos días. Sin embargo, esto es una clave muy, muy bonita y es que cuando trabajamos con nuestros perros, sobre todo con perros de los que no conocemos el pasado, son adoptados, no tenemos ni idea de cuáles han sido sus improntas, qué tipo de desestructuras emocionales tiene ese perro a nivel mental, ¿no? Y emocional. Y luego empezamos un trabajo que se ve interrumpido, a lo mejor en este caso por el tema de los cohetes, que es algo ajeno a ti, no puedes controlarlo, Anabel, las cosas van bien hasta aquí y de repente eso nos jode todo el puto trabajo bien y perfectamente establecido, ¿no? Porque tú lo has hecho perfecto, Anabel. La perra tenía una buena asociación dentro de lo que cabe, o estaba empezando a aceptar ciertas cosas o lo que sea, o poco a poco iba con su proceso, pero hubo un run-run en la perra y de repente, estando dentro del transportín, suena ese. Entonces, claro, la perra ya había asociado el transportín con algo de me está costando estar aquí, quiero salir, pero encima de eso, puff, le hizo como la rompió por completo, porque la perra asoció que es el hecho de estar dentro el que provocó esos petardos. Entonces la perra quiso salir, al final la sacaste de allí y la perra dijo, vale, hostia, por lo menos tú me entiendes y ya puedo contar contigo, así que voy a tenerte más en cuenta y voy a estar más pendiente de ti, porque ya veo que se me solucionan cosas comunicándome contigo. Por supuesto, parece que esto ha venido solo, pero porque dices, no sé qué pasó, ¿no? De repente, bueno, pues yo te puedo explicar lo que pasó, porque esto lo vivimos muchas veces. Parece que no, pero al estar aprendiendo poco a poco cada vez más cosas sobre tu perro, sumando un poco todas esas experiencias que has tenido, más lo que estás aprendiendo con nosotros, hace que sin quererlo tú misma cambies tu forma no solo de ver y percibir a la perra e interactuar con ella, sino la forma en la que te comunicas con ella sin querer, como tienes conocimientos, ya sabes, ah, vale, no me puedo acercar así, lo tengo que hacer así, ahora la llamo, ahora la saco, el hecho de que hagas unas salidas, rompas con las rutinas de las salidas y de las llegadas también, todo eso es como un goteo. Que el resultado de todo esto es este. O sea, que al final tampoco hay un mérito de una pauta, un ejercicio concreto que hayas hecho, sino que a varias pautas y ejercicios hayas ido sumando esos pequeños detalles y cambios de tu forma de comunicarte con ella. Enhorabuena por eso, por cierto. Sí. Gracias. No, sí, a veces la gente estos días que estoy tan emocionada cuando explico esto que está pasando y me dicen, ¿y qué es lo que has hecho, no? Claro. Claro, yo casi que no sé responder. Es como, bueno,
aplicar un montón de cosas, muchas mini rutinas y muchos, ¿no?, pequeños gestos que al final hacen que todo esto funcione, no es una cosa sola. Eso es. Y sobre todo el hecho de que tú también sientas que la situación ahora está como que sabes lo que haces. Al final es tener la sensación de que tienes las riendas sobre tu propia perra, tus rutinas. Y luego viene una cosa preciosa que es que ahora que estás viendo que la perra reacciona bien y se te está aquí, o sea, ya sientes alegría por ella, a la vez sientes que te apetece estar más con ella. Entonces también la perra percibe que el tiempo que no está contigo está más tranquila, pero el tiempo que está contigo no siente ese rechazo por tu parte, que por cierto, en caso de que alguien empatice contigo, Anabel, y nos escuche y siente ese rechazo por su perro, por los problemas o la desesperación que le genera. Es normal, queremos que sepáis que es normal porque Anabel, tú nos lo cuentas hoy, pero no eres la primera alumna nuestra que nos cuenta esto. O sea, recientemente, de hecho, hay otro podcast con Miriam y Miriam nos contaba esto, pero desde el fustiga, o sea, Miriam se fustigaba mucho, ¿no? Ella decía, es que me siento mal porque la rechazo, no quiero que se me acerque, o sea, siento rechazo hacia ella, como no quiero hacer nada con ella porque me tiene hasta los huevos, me está amargando la vida. Y yo quería hacer algo bueno por ella y me cago en la puta, ¿sabes? Entonces, claro, ese rechazo encima nos hace sentir culpables y eso es una pelota de mierda, de emociones que nos rodean, que la perra, claro, evidentemente percibe. Entonces, claro, el hecho de que tú te hayas saneado también un poco por ahí, que estés orgullosa de ella, que ahora la perra lo haga bien, que tú digas, ¡buah! Es que ahora me apetece, ¿no? Entonces, pasas un tiempo con ella más de calidad, más positivo y encima está más tranquila. O sea, es un cúmulo de cosas, como bien dices. Sí, también pues esto, ¿no?, que comentas, que pues ahora estoy más contenta y tengo más ganas de, cuando estoy con ella, tengo más motivación, ¿no? Y los paseos también los he enriquecido, porque antes era como, vale, sí, sé que tengo que hacer esto, esto y esto, pero ni me sale, ni me apetece, ni me responde bien, ¿no? Era como, es que no puedo integrarlo. Era como muy difícil. Y ahora sí es como que tengo más claro las dos o tres cosas, puedo aplicarlas y veo que ella me está respondiendo, ¿no? Que vuelve del paseo más contenta, que durante el paseo está más contenta. Siento que está más satisfecha y que por eso se queda también más tranquila. Que antes, claro, sin darme cuenta, estaba empobreciendo los paseos. Y claro, pues la perra estaba más rayada, ¿no? Porque, bueno, era como, pues sí, me han sacado a pasear, pero bah, sin más. Y ahora, pues, estamos como alineándolo y se nota muchísimo eso. Y claro, pues está mejorando el vínculo, que a mí era una cosa que me preocupaba, porque, claro, yo notaba que se estaba rompiendo como lo bonito, ¿no? Y me daba mucha pena, no sabía cómo retomarlo, ¿no? Como un poco pérdida del sentido común o de la brújula bien colocada, ¿sabes? Que era como, vale, sé que ahora tengo aquí un embrollo, pero no sé para dónde es el camino, ¿no? Y en pocos días he podido volver a enfocar. Y esto sobre lo del sentido común es algo que me ha pasado muchas veces. Y por si a alguien también le pasa, ¿no? Pues compartir esta sensación de no sé si lo estoy haciendo bien, si soy yo, si es el animal que es que no sabe o que no, o que tiene un tope, ¿no? Por dónde tirar. Y bueno, la verdad que cada vez que he compartido con vosotros, tanto en el grupo de seguimiento de Facebook como en las sesiones individualizadas, me habéis dado respuesta a esto, ¿no? De, pues a veces sí que es, repite y sigue y al final pues lo integra, pero otras veces hay que hacer algún pequeño cambio. Y eso lo he notado un montón y a mí me ha ayudado a entender más y a reconducir la situación también. Claro, es que me resulta curioso lo que comentaste al inicio, cuando decías que estabas con otros profesionales, el hecho de que no te den a lo mejor algunas veces una respuesta o más opciones, porque
Para nosotros es importante el ensayo y error. Coño, es cierto que existen unas metodologías, unas técnicas que no nos estamos inventando, que existen a nivel científico y que se aplican en humana y en este caso canino. Pero claro, esas técnicas, aunque sean cinco y no hay más. Hostias, hay un abanico de variedad en aplicarlas según tú, Anabel, cómo eres, según tus rutinas de vida, según tu perro. Porque claro, sabemos que cada perro es diferente. Siempre decimos que hay perfiles cognitivos, que cada perro es diferente, pero evidentemente comparten características similares. O sea, al final son perros, entonces como perros funcionan de una forma y luego cada individuo tiene sus propias cosas. Entonces, claro. Nosotros somos muy partidarios del ensayo y error para que no solo nosotros sepamos que hacemos bien nuestro trabajo y te estamos dando a ti opciones, sino que nuestro objetivo es que tú sepas lo suficiente sobre tu propio perro y cómo actuar con él para que no tengas que contar con nosotros para toda la vida, sino que efectivamente darte recursos para que tú luego puedas utilizarlos y gestionar a tu perro en situaciones en las que a lo mejor estás en la calle y algo ocurre y nosotros no estamos ahí justo en ese momento y tú tienes que actuar. Y nuestro objetivo es ese. Por eso, cuando hablamos contigo o con cualquiera de vosotros y tenéis un problema y lo aplicáis, nosotros decimos, vale, hay que aplicar esto, vamos a ver qué pasa. Observa a tu perra, vamos a... Claro, Entonces... ahí está la clave, porque yo en la experiencia anterior no había tenido ese matiz tan claro y tan, además, como tan de tal cual, ¿no? De, oye, esto no está funcionando, pues mira, hay esta otra opción, ¿no? Como mucha flexibilidad y mucha comunicación y empatía, ¿no? Porque eso no sé, pues igual según los anteriores, pues yo qué sé, no conecté igual, pero es gracioso que con vosotros es todo online, ¿no? Y con los otros era presencial, que a mí era una cosa que tenía mis reticencias, pensaba, yo no sé, esto todo virtual, a ver qué tal, pero al final me he acabado entendiendo mejor con vosotros porque había este seguimiento, el, vale, aplica esto y vemos, y si no funciona, probamos de otra manera, ¿no? Venga, date con la cabeza en la pared y venga frustración y venga que no sale y entonces que te quedas como, bueno, pues o soy inútil yo o es inútil la perra, ¿no? O esto no tiene solución. Yo lo he pensado muchas veces, incluso en esta última crisis, ¿eh? Fíjate, o sea, que es... pero antes que era como, vale, no veo nada, claro. Yo el mensaje que recibía, implícito o explícito, era, pues es lo que hay. Pues si no está saliendo o no está respondiendo a esto que te decimos, como, bueno, y yo claro, era como, bueno, ¿cómo me estás diciendo esto, sabes? O sea, qué poca vergüenza. No me parece bien. O sea, no me lo puedo creer. Pues esto pasa. Sí, me gusta, me ha gustado mucho escucharte porque también a nosotros nos da mucha información y también a nosotros nos permite mejorar nuestro trabajo también y saber que si funciona lo que hacemos, porque también, joder, es verdad lo que dices tú, es online, pero nuestro foco está en esto, en, oye, es online, pero eso evidentemente no puede ser un problema. Y el hecho de, voy a decir algo que quizá sea un poco polémico. Pero a mí, yo tampoco era igual de buena profesional hace 7 años. O sea, yo llevo trabajando ya casi 14 años con perros y dedicándome a esto. Yo no era tan buena hace 7, ni hace 8, ni hace 10, evidentemente, ¿no? Es también un poco el bagaje y la experiencia que cada uno tengamos como profesionales y también como seamos. Entonces, los recursos de los que hablas, el uy, aquí no funciona. Yo ya en su día, hace muchos años, cometí ese error de esto no funciona, pero claro, yo no tengo más recursos. O sea, estoy contigo, te estoy diciendo cómo hacer las cosas y no funcionan, y es que, claro, no sé. Entonces, claro, ha sido como seguir formándome. Es que, claro, al final, Anabel, parece que no, pero es que yo me he gastado 35.000 pavos en formación. Claro, es que tú vas a todas partes, o sea, tú dices, vamos a ver, yo ya he tenido este caso no me ha funcionado,
yo no sé cómo gestionarlo, pero alguien tendrá que saberlo. O sea, no puede ser que no se pueda solucionar. Venga y venga y venga, aprender, aprender, aprender. Va, claro, vas acumulando una serie de recursos que hoy yo a ti tengo una mochila. ¿No te funciona esto? No hay ningún problema. Probamos con esto, probamos con esto, probamos con esto. Y no solo eso, sino que sabes lo que nos pasa ahora, que es lo que nos pasó, por ejemplo, contigo, es como, no funciona esto y yo sé por qué. Es decir, no es un ensayo y error. Es decir, yo te digo, vamos a hacer esto y si no funciona y tú me dices que la reacción de la perra frente a este ejercicio es esta, a mí el que tú me cuentes la reacción de tu perra a este ejercicio me da pistas y de entre los siguientes cinco ejercicios que tengo para ti, descarto tres, porque tampoco van a funcionar, porque la reacción de la perra ha sido esta, por lo tanto, el origen es, digamos, papá, papá. Entonces yo ya, pum, descarto y ya te digo que el siguiente a aplicar es este. Entonces, igualmente puede no funcionar, pero sí que tengas pautas. O sea, para mí es importante que no estés perdida, ¿no? Así que me alegro mucho. ¿Cuáles son los siguientes planes que tienes para Nina? Pues ahora seguiré evolucionando en el tiempo en que la dejo sola. Claro, ahora voy por los 45 minutos que he hecho hace un rato. Y eso, y entonces es seguir subiendo, que no sé si tengo que seguir todavía como muy poco a poco o ya puedo hacer algún salto más grande. ¿Has visto en el módulo de hiperapego, has visto los vídeos de todos los que hemos subido recientemente en la actualización última? De los últimos es que no los tengo todos disponibles aún. O sea que Estoy todavía. pendiente de. Sí, porque me dijo Zazu que ibais a poner nuevos. Y Sí. entonces supongo que ahí está un poco la respuesta, ¿no? Sí, tenemos, o sea, creo que hemos subido seis. Y creo que están subidos ya tres o cuatro, porque cuando los grabamos sí que me gusta editarlos un poco y subirlos un poco editados. Pero bueno, pero vamos, que sí. O sea que sí, para mí la siguiente cosa que podríamos hacer con la perra es empezar a ofrecerle, o sea, la idea es que la perra se quede sola en casa sin ti, tranquila, pero también sería interesante que la perra se quede sin ti en casa disfrutando. Es decir, son como dos cosas, ¿no? Entonces, podemos hacer que la perra se quede sin ti sola y aprenda a relajarse y a gestionar la soledad, pero también podemos hacer que tenga un punto de autorrefuerzo, de diversión, autoentretenimiento. Pues, por ejemplo, te propondría que probemos cuando te vas con masticables o con algún tipo de bueno, típico, ya sabes, con masticables y todo eso. Lo único que, Anabel, para que la perra disfrute de un masticable o de un Kong en tu ausencia, yo sí se lo daría de primeras algunas veces para que ella, o sea, yo iniciaría progresivamente una enseñanza de que la perra se autoentretenga y por lo tanto se autodivierta sin ti. Porque muchas veces aquí entra con perros como la tuya, que tiene cuadros de ansiedad muy fuertes, es un caso complicado. Muchas veces empezamos a dedicarle mucho tiempo de calidad porque nos empezamos a divertir y empezamos a relacionar en la mente de la perra un entretenimiento muy intenso, una diversión muy lúdica, ¿sabes? Contigo, tanto en los paseos como, por ejemplo, en aquellos tiempos en los que le dediques tiempo de calidad a la perra y estés con ella interactuando. Entonces, claro, muchas veces la perra entiende la diversión como algo estrictamente ligado a ti y volvemos a engancharnos. Y el enganche, o sea, tener un buen vínculo es muy saludable siempre y cuando ese vínculo no desemboque en una patología, en una dependencia emocional, en un hiperapego. Entonces, claro, para evitar el hiperapego, diversificamos la diversión. Por un lado, te diviertes conmigo para generar el vínculo y para que sepas que, oye, yo soy lo más genial de tu vida, pero no lo único. Entonces, también tú te puedes divertir haciendo cosas de perro que yo no puedo ofrecerte, como por ejemplo utilizar tu mandíbula de depredador salvaje para desgarrar y morder y destruir pues un cuerno, un Kong, yo qué sé, o un masticable, una tráquea, cualquier cosa, ¿no? Y eso sería chulo. Así que tú que estás en el grupo de seguimiento,
Tienes acceso a las sesiones mensuales que hacemos en directo con vosotros. Y si entras en la plataforma, en la sección de grupo de seguimiento, allí puedes encontrar una sesión que grabamos hace unos meses sobre masticables. O sea, si le... La vi, Ah, sí. pues aplica. Para mí sería fácil. Le he ido dando masticables, lo que dejé de dárselos porque se los dejaba cuando me iba, luego empecé a dárselos cuando yo estaba para romperle que no lo relacionara solo cuando se Ahí quedaba estás, sola, eso es. pero no se lo he vuelto a introducir quedándose sola porque se ponía más nerviosa. Perfecto, pues ahora ¿Sabes? es el punto en el que no le introduzcas los masticables en tu ausencia. Por eso te he dicho que al principio es importante que la perra entienda que hay un autoentretenimiento que ella puede poner en práctica estando tú en casa, pero sin interactuar con ella. Es decir, cuando estés, por ejemplo, trabajando arriba o cocinando, cierra la puerta de la cocina para que imitemos una ausencia, pero sin ser real. O sea, ella sabe que estás, pero hay una barrera física que le impide llegar a ti. Por lo tanto, como que estás sola, pero tú estás, pero no puede estar contigo, ¿no? Entonces, ahí podemos hacer como el escalón del cambio para el siguiente paso. Entonces, yo le dejaría en los masticables. El masticable, cuando se lo dejas, dale bola. O sea, tú le dejas el masticable, la puedes acariciar, decir, ¡oy, oy, oy! ¡Pero qué masticable! ¿Cómo muerdes el masticable? Yo flipo, que, ¿no? Entonces, tú estás allí dándole un poco de bola, unos segundos, te vas, cierras la puerta durante unos minutos y de repente abre la puerta y pasa de largo de ella, mientras ella está con el masticable o no, o lo que sea, pasa de largo a hacer lo que sea a la otra punta del salón. Chocas la pala a la pared y te vuelves de nuevo a pasar por delante de ella para ir a la cocina. Y cuando la mires y esté con el masticable, la acaricias suave y tranquilamente, en plan, ¡ay, qué bien muerdes esto! Y te vuelves a ir. O sea, para que ella sienta por tu parte que tú le ofreces este masticable y a ti te gusta que ella lo muerda, pero tú apareces por ahí, aparentemente apareces y la dejas que se divierta, pero cuando pasas, la ves que se divierte y o sea, tú conectas y la refuerzas por estar entretenida con eso en tu presencia, pero en realidad tú no estás en ese rollo, pero sí le refuerzas que ella esté en ese rollo. Si cuando tú te vas a la cocina ella deja de morder el masticable, porque esto es posible también, y tú abres la cocina a los 10 minutos y apareces en el salón y ves de reojo a la primera que pasas que no lo está mordiendo, que no está entretenida con él, pasas, chocas la pared y a la vuelta te acercas y la vuelves a ofrecer el masticable. Y cuando ella vuelva a masticarlo, la vuelves a premiar y ¡ay, qué bien lo estás haciendo! Y te levantas al rato y te vuelves a ir. Y de esta forma hay una directriz por tu parte, una guía para que la perra entienda que tú estás, apareces y desapareces, pero cuando tú la premias, cuando tú le prestas atención es cuando ella está al masticable relajada y disfrutando. Y poco a poco eso va sembrando en la mente de la perra el positivizar el masticable. O sea, esto es como un condicionamiento a nivel emocional clásico de Pavlov. Tú lo que estás generando en su mente es el que haya una reacción en ella emocional hacia una acción que de primeras ella no le ve mucha cosa, pero tú lo condicionas en positivo para que ella cada vez le guste más y tú estás condicionando el que si tú no estás, ella pueda disfrutar sola de este masticable. Pues esto yo lo Vale. empecé a hacer ahora en tu presencia y cuando ya veas que la perra cada vez se engancha más, porque los perros son, o sea, de fijaciones, los perros son de, hago, pues ya verás, pues cuando tenía ansiedad le daba por ladrar y a tomar por culo, se tiraba ladrando horas, es decir, los perros son de fijaciones y cuando algo les gusta, machacan eso, ¿sabes? Entonces, claro. Si nosotros no enfocamos esas fijaciones hacia algo favorable para la convivencia, no desaparecen.
aparecen, pero en otras conductas que probablemente pues no sean tan favorables para la convivencia. Entonces, debemos trabajar estas fijaciones en comportamientos que a nosotros nos gusten. Y se hace así, de forma progresiva. Nosotros creamos interés en el perro por algo, positivizando la acción, y poco a poco lo vamos moldeando hacia lo que pues favorece, ¿no? Todo esto. Uy, qué chapa te metió. A ver, ahí va. No, no, me viene bien porque así pues sé bien cómo seguir, claro que será lo que hacer los próximos días. Que además, mira, dos cosas. Porque Apunta. ibas hablando y iba pensando, mira, esto lo puedo hacer ahora. Porque ahora estaré unos días en un camping, en un bungalow. Y pensaba, bueno, de primeras pensé, oh, y ahora en medio de este tinglao, ¿no? Romper la dinámica, pero bueno, pues así es la vida, pasan cosas, estoy de vacaciones, ¿qué le vamos a hacer, no? Entonces había pensado en el camping, irla dejando, por ejemplo, 5 minutos en su sitio y cerrar la puerta y esperarme fuera, volver a entrar y hacerlo así como en plan prueba en un entorno diferente, pero a ratitos muy, muy cortos. Y esto del masticable también, claro, me los voy a llevar. Y aprovecharé allí también para que pueda irlos disfrutando en mi presencia y como que se vaya acostumbrando, ¿no? Que Perfecto. puede ser como un puente estos días entre Perfecto. lo que estoy haciendo Mira, y el entorno. a nivel de procesos de aprendizaje, normalmente cuando trabajamos con un perro y queremos modificar un comportamiento, o sea, aquí hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de perros. Hay perros con problemas emocionales, otros con problemas conductuales, otros con problemas de comportamientos que van aprendiendo. Los perros que más problemáticos en general suelen ser para aceptar nuevos aprendizajes que rompen con los antiguos, o sea, eliminar un comportamiento arraigado en un desequilibrio emocional y crear y construir uno nuevo, los perros que más les cuesta esto y que más complicados son para esto son perros de adopciones que vienen del típico perro que se le separó de la madre a los 15 días, se lo han encontrado en un cubo de basura, le han dado biberón desde pequeños, ha habido una muy escasa o nefasta socialización por medio. Total, un perro que no ha tenido oportunidad de ser perro y de aprender lo que eso implica. Es un perro con una falta de estructura emocional que luego pues dificulta mucho a lo largo de su vida aprendizajes como estos, ¿no? Ojo, no aprendizajes conductual, no aprendizajes de sit, tumba, truquitos. No, eso si es un perro glotón, pues pim pam, ¿no? Pero reconstruir a nivel emocional situaciones. Eso es lo complicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ayuda a impulsar o a acelerar ese aprendizaje? Justo lo que estás haciendo tú, justo lo que la gente cree que no. Entonces, es cambios de entorno radicales. Es decir, cuando tú cambias, o sea, por eso la adopción siempre es como un punto de la hostia para que la gente pueda empezar a enseñarle al perro rutinas nuevas y estructuras emocionales nuevas. Pero la gente no cae en esto y empieza a hacerlo todo mal. En una adopción la gente lo hace todo mal. El perro llega el primer día, hay un exceso de atención increíble, sobreprotección innecesaria. Claro, hay una pelota de acciones contrarias a lo que un perro necesita. Entonces la gente dice, ay, es que, claro, voy a adoptarle, claro, es que no, el perro se adapta, pim pam, porque está hecho para adaptarse mejor que nosotros y tenemos que aprovechar los cambios de entorno tan fuertes para ahí enseñar comportamientos nuevos. Entonces, el hecho de que te vayas a un bungalow ahora, rutinas nuevas, sitio nuevo, olores nuevos, casa nueva, también tú estás en un estado emocional distinto. Esos son los mo mejores momentos para que el perro de repente, pum, ¿no? Aprenda cosas nuevas con más facilidad. Entonces, cosas que te recomiendo
Que sí entres hoy en la plataforma para ver si ya Laura, nuestra Laura, la que edita los vídeos y los pone así bonitos también, los hace como más didácticos, ¿no? Laura ya ha tenido que subir los vídeos que faltan, así que sí me gustaría que veas estos, las rutinas de salidas, pero hay dos tipos de rutinas de salidas que yo te propongo en este módulo, y es una, la que tú dices de salidas progresivas, y otra de salidas controladas y con una redirección del comportamiento, ¿vale? Entonces, si puedes mirar lo que te propongo, que salgas de casa grabando a la perra dentro del bungalow, o sea, llévate un portátil o llévate dos móviles, una llamada de WhatsApp, cualquier llamada. Te propongo que hagas estas salidas y que cuando estés fuera viendo el comportamiento de la perra, tú seas la que la dirige y la guía hacia aquel comportamiento que quieres que tenga. Entonces, en esos vídeos, además, obviamente lo trabajo con un caso real, o sea, con un perro que está, o sea, que cada vez que yo salgo de casa, se le va, ¿no? Es como, ¡pum!, ¿no? Y ya se levanta de su sitio y hace, o sea, pone en marcha comportamientos que yo quiero cortar y redirigir de nuevo, y lo estoy grabando en tiempo real con un perro que muestra este comportamiento. Bueno, como ya sabes. Y me gustaría que ese ejercicio también lo pongas en marcha junto con esto que hemos hablado de los masticables. Vale, perfecto. Pues a ver qué tal esta semana de experimento, ya os explicaré. Estamos súper pendientes de ti, además, en el grupo, y estamos encantados. De verdad, de nuevo, Anabel, no conocía tu historia y quería agradecerte de nuevo que confíes en los profesionales, que confíes sobre todo en ti misma, que es el punto más complicado, porque aquí, cuando tú consigues algo, solo depende de tres cosas: la confianza que tengas en ti misma, la confianza que tengas en el perro y la confianza que tengas en el método o profesional o servicio o lo que sea externo que te está ayudando. Si la confianza en cualquiera de estos tres elementos quiebra o se ve, pues, en peligro, ahí es cuando es difícil retomar o decidir que sí quieres seguir intentándolo hasta que lo consigas. Y ahí es cuando el resultado no llega, evidentemente. Entonces, sí que te quería agradecer que hayas mantenido la confianza en los profesionales, sobre todo porque somos el quinto intento y también me orgullece que lo seamos, pero agradezco que hayas llegado hasta nosotros después de cuatro, que no hayas perdido la confianza en ti pudiendo hacerlo, ¿eh? Porque has estado desesperada, has estado al borde y has estado en plan, es que yo no he tenido un perro para esto, es que no lo estoy disfrutando y de verdad que mi calidad de vida, vamos, o sea, mal. Y luego que hayas confiado en la perra. Es fácil no confiar en la perra cuando pasas por cuatro profesionales y todo lo que aplicas no tiene resultado. Es fácil rendirte y no lo has hecho. Así que por mi parte te quería agradecer esto y me gustaría que sirvas de tremenda inspiración para muchas personas que están en tu misma situación y que sepa la gente, todos que sepáis, que siempre hay soluciones. Solo hay que encontrarlas y, cuidado, aplicarlas, que también Anabel es que, claro, tú eres un ejemplo a seguir de la hostia, porque es que lo has hecho todo, siempre. Bueno, también pues he podido dedicarme, ¿no? Le he dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, pues que en unas circunstancias he podido más, en otras menos, pero mira, justo ahora pues estoy pudiendo dedicarle mucho, que esto es algo que también condiciona, ¿no? Que pues al principio, por ejemplo, me veía súper limitada porque tenía que hacer muchas cosas en tiempo cero y era como, pues yo no sé cómo, ¿no? Y estando perdida. Y ahora es bueno, pues tengo mucha más información y también optimizo más. Y veo más rápido si una cosa no, pues veo más rápido, oye, mira, que esto no funciona, ¿no? Y no me estoy esperando a, bueno, pues mira, llevo 5 meses o 6 o 7 y nada, no, no. Ya sé un poco más por dónde van los tiros. Tienes una perra muy guay, pero ella tiene a una humana mucho más guay. O sea, para mí la clave de todo esto eres tú, sí, y el mérito es todo tuyo. Al final, nosotros hacemos nuestro trabajo pues como sabemos, y yo te puedo decir las cosas, pero puedes no aplicarlas.
y la perra al final responde a lo que el entorno le dicta. Mejor, peor, más rápido o necesita quizá más tiempo, pero al final los perros responden a las rutinas que nosotros les proponemos. Entonces el mérito no es de Nina y el mérito no es nuestro, el mérito es tuyo 100%. Enhorabuena y muchas gracias. Y sobre todo gracias por compartir con nosotros tu historia, Anabel, y estamos pendientes de ti. Pues muchas gracias. Espero que les sirva a la gente que esté en situaciones así, porque yo llegué a pensar que no había solución y sí que las hay. Y lo que dije es para todo. Esforzándote más o dedicando más tiempo, buscando otras maneras, pero soluciones hay para las cosas, o sea que hay que seguir picando y llegar. Pues muchas gracias, Anabel. Cualquier persona de vosotros que queráis hacer un comentario, sería un placer leeros en los comentarios para que nos contéis si vosotros también estáis en una situación parecida. No necesariamente que vuestro perro tenga el mismo problema de comportamiento, sino que vosotros a nivel humano estéis en una situación también parecida a la de Anabel. Y si queréis tener más soluciones y conocer más soluciones a los problemas de comportamiento de vuestro perro y tener más información sobre cómo gestionar las situaciones, pues podéis suscribiros aquí abajo en el enlace que tenemos debajo del podcast, a tener más soluciones para diferentes problemas de comportamiento que pueda dar vuestro perro y que podáis empezar a poner en marcha también pautas pues más concretas y mejorar la relación con vuestro perro. Así que, Anabel, mil gracias por tu tiempo. A Por... vosotros. Nos vemos en el grupo y probablemente vuelva a contactar contigo para volver a entrevistarte dentro de unos meses y ver qué tal te va. Ojalá os pueda dar muy buenas noticias. Oye, somos 5 en este vídeo y los 5 estamos aquí para recomendarte el siguiente vídeo, que por cierto es súper molón, igual de molón que este que has visto o más, así que pínchalo para verlo.